Doctores y doctors, sei eu y si voleu, cubrivos. Sobre la sesión. El señor Degà de la Facultad de Dret es dignará a conduir y acompañar a la presencia del SACI reunits al candidat al grau de doctor honoris causa, el señor Fernando López Ramón. Señor vicesecretari general farà la lectura de l'acta de nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant del doctor Fernando López Ramón. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 27 de octubre de 2022, acordó por unanimidad proponer como doctor honoris causa a don Fernando López Ramón, en reconocimiento a los relevantes méritos que concurren en su trayectoria académica, investigadora y profesional, de lo que doy fe como vicesecretario general con el visto bueno de la señora rectora magnífica en Alicante a 6 de julio de 2023. Que el doctor Juan José Díez Sánchez faça la laudatio del candidato. Señora rectora magnífica de la Universidad de Alicante, señor vicerrector de Investigación, señor vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, señora vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, señor vicesecretario general, dignísimas autoridades, comunidad universitaria,
señoras y señores. Me parece de justicia comenzar esta laudatio agradeciendo en nombre del área de Derecho Administrativo, del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y en el mío propio, el decidido apoyo ofrecido por la Junta de la Facultad de Derecho y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante a la iniciativa para el nombramiento como doctor honoris causa del profesor doctor Fernando López Ramón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Cumplo, con sumo gusto, la función que se atribuye al padrino del doctorando en estas ceremonias, reconociendo los riesgos que supone seleccionar los méritos que avalan al candidato para hacerse merecedor de la más alta distinción académica que otorgan las universidades españolas. Riesgos que son difícilmente evitables cuando han de limitarse por razones de tiempo a subrayar las claves sobresalientes e indispensables de tan dilatada y enriquecedora trayectoria profesional. Previamente, y a esta tarea y a modo de introducción, adelanto las razones que sirven de fundamento y finalidad a la propuesta. Como dejamos constancia en la memoria elaborada a esos efectos, el nombramiento tiene como destinatario a un académico que puede y debe considerarse uno de los grandes maestros actuales del derecho administrativo español y, en especial, una de las figuras más destacadas y con mayor progresión internacional del derecho ambiental patrio. En la decisión han pesado, y mucho, obviamente y en primer término, los méritos objetivos que expondré enseguida de la manera más clara y sintética posible, pero asimismo su colaboración constante y generosa a lo largo de más de 3 décadas con la intensa actividad desplegada en ese último ámbito por nuestra área, continuadora del impagable magisterio recibido del añorado maestro, el profesor Ramón Martín Mateo. Este último dato resulta decisivo para explicar tan feliz iniciativa. La idea es unir, a través de tan emblemático título, el legado del que sus discípulos directos consideramos el precursor o pionero en la construcción y elaboración de esa disciplina poliédrica o polimórfica que es el derecho ambiental, con el referente fundamental que ha prolongado, con el mayor nivel de excelencia, a nuestro juicio, los desvelos y preocupaciones por las cuestiones jurídico-ambientales. Y ello porque en gran medida están inextricablemente unidas desde hace mucho tiempo y mucho más allá de la entrañable relación personal por la constatación tanto de la comunión de inquietudes científicas como de las similitudes de su proyección investigadora en los ámbitos del derecho ambiental, urbanístico y territorial con independencia de los diferentes planteamientos teóricos que las separan. En esa línea, he de destacar cómo López Ramón manifestaría tempranamente una posición propia y unas convicciones firmes sobre cuestiones capitales que divergían abiertamente de las mantenidas por nuestro maestro. Básicamente 2. El problema metodológico relativo a la separación científica o no del derecho ambiental del derecho administrativo y el relativo al concepto estricto del ambiente o, si se prefiere, la noción de ambiente como objeto del derecho. La disidencia a la que aludo resulta, vista retrospectivamente, de enorme trascendencia, ya no solo por su juventud, sino por la importancia intrínseca de a quién se le hacía. El joven profesor, en 1978, en la recensión a la primera obra en la cual Martín Mateo trataba en calidad de pionero todos los problemas jurídicos del medio ambiente, me refiero a la obra titulada Derecho Ambiental, publicada en el año 77 por el Instituto de Estudios de Administración Local, cuestionaba con total claridad algunos de los planteamientos fundamentales allí sostenidos. No es ahora momento de subrayar las 2 posiciones que se mantenían, aunque sí de reconocer el cambio de criterio en torno al concepto que 20 años más tarde llevaría a Ramón a matizar su concepción inicial, tomando como base los criterios apuntados por la doctrina y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Testigo y partícipe de las reflexiones, recuerdo vívidamente la cautela y prudencia
con la que asimilaría las tesis discrepantes y, en concreto, la razonada en primer término de López Ramón en el artículo Ideas acerca de la intervención administrativa sobre el medio ambiente. Esta mutua interacción e influencia y esas múltiples similitudes están en el origen de la propuesta, para así, con el mayor júbilo, potenciar una unión preciosa que prestigiará la ya de por sí fecunda y excelente relación con la generación de profesores de Derecho Administrativo de esta universidad. La exposición clara y sintética de los méritos se puede resumir en la que estoy seguro constituye la primera y más relevante seña de identidad aplicable a la vida y obra de nuestro candidato, a saber, la calificación de profesor universitario ejemplar, por cuanto todas las facetas asociadas a esta expresión encuentran en él un exponente innegable. La plena dedicación a la universidad ininterrumpida desde 1977 se ha centrado en su práctica totalidad en la docencia y en la investigación, en la participación y contribución decisiva al desarrollo de liderazgos científicos, en la formación de doctores y o profesores, con no pocos discípulos directos que se hallan aquí presentes, en las tareas directivas y gestoras y en las más amplias acciones de extensión universitaria. Discípulo aventajado del distinguido profesor Lorenzo Martín Retortillo, director de su tesis doctoral, a buen seguro que de él y de otros discípulos directos del irrepetible maestro de maestros, el profesor García de Enterría, heredó esas nobles tareas con personalidad propia. También, probablemente, el talante abierto y cordial. Cualidades ambas que sin duda reconoce la nutrida representación de estimados compañeros que se han desplazado a estas tierras en pleno bochorno para compartir y celebrar este emotivo momento. El magisterio cotidiano en la Universidad Zaragozana, tras su etapa predoctoral en Bolonia y un breve paréntesis en la de Lérida, donde accedió a la cátedra, se ha simultaneado con su asidua presencia a través de estancias como profesor invitado, cursos y conferencias plenarias en las más prestigiosas y diversas universidades españolas y extranjeras. Apasionado por el saber y por la transmisión de los saberes, le cuadra a la perfección identificarlo como de la estirpe de los docentes para los que la enseñanza, de hecho, supone una sincera vocación e implica siempre una forma de seducción, al decir del filósofo y ensayista Nuzio Ordine, recientemente fallecido. La labor investigadora es encomiable y demostrativa de un espléndido cultivador de la ciencia del derecho y de un riguroso y comprometido jurista, calificaciones avaladas por su completa y envidiable trayectoria científica. Sus publicaciones, en efecto, abarcan las más variadas y fundamentales cuestiones del derecho administrativo: autotutela administrativa, reglamentos, fuerzas armadas, jurisdicción contenciosa, planta local, etcétera, y gozan de un general reconocimiento. La ocupación y preocupación de publicista luce en todos sus trabajos sin excepción y ha sido o ha merecido en ocasiones diversos premios. Es el caso de su tesis doctoral defendida en Bolonia con el premio Vittorio Emanuel II, de la monografía La potestad gubernativa de derribo en la legislación arrendaticia urbana con el Premio Nacional de Investigación sobre Vivienda, otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o el estudio La evolución democrática de la defensa nacional con el Premio Nacional de Investigación Jurídica en materia de defensa, otorgado por el Ministerio del Ramo en 2006. Pese a lo indicado, la dedicación al derecho ambiental parece oscurecer indebidamente la del jurista integral. La razón no se debe, o no solo, a la mayor cantidad de páginas destinadas a las instituciones jurídico-ambientales. Tiene otra explicación,
Quizá la más plausible se debe al hecho de que sus aportaciones resultan decisivas a la hora de formar el corpus doctrinal de esta rama del ordenamiento, el derecho ambiental, de surgimiento más reciente. Los innumerables artículos y las influyentes obras en este campo se remontan a su tesis doctoral publicada con el título La conservación de la naturaleza, los espacios naturales protegidos, que además de pionera sigue siendo hoy una obra de referencia indiscutible. De aquella época procede también otro delicioso ensayo suyo, igualmente pionero, titulado La protección de la fauna en el derecho español. En este sentido, y sin perjuicio de haber abordado en cada momento los temas más candentes del derecho ambiental, así hoy, por ejemplo, los relativos al cambio climático y las energías renovables, siempre ha sido y continúa siendo el gran jurista español en el ámbito de la protección de la biodiversidad, a la que ha dedicado lo mejor, tal vez, y lo más reconocido de su obra dentro de esa disciplina. Lo atestiguan sus espléndidos trabajos posteriores, entre los cuales citamos los estudios Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos, Principios de derecho forestal, Política ecológica y pluralismo territorial, El patrimonio natural en España y Latinoamérica o Conservar el patrimonio natural. No menos relevantes e influyentes son sus aportaciones doctrinales en materia territorial y urbanística, complementadas con una abundante transferencia de conocimientos a través de la redacción de anteproyectos de normas y dictámenes. Es obligado mencionar, entre otras, las monografías Estudios jurídicos sobre ordenación del territorio, Introducción al derecho urbanístico, Construyendo el derecho a la vivienda, Sistema jurídico de los bienes públicos, obra de referencia obligada al respecto, las vinculaciones singulares urbanísticas o el texto con fines docentes que combina sus dos vocaciones principales, el Manual de Derecho Ambiental y Urbanístico en 2018. Me atrevo a significar que sus publicaciones tienen algunas características que las singularizan. De prosa concisa, elegante y directa, aunan la erudición con el lenguaje claro y accesible que reclama la RAE. Conjugan planteamientos teóricos y prácticos, valoran las consecuencias en la realidad socioeconómica y tienen siempre muy presente la impronta ambiental. Desde otro plano, son piezas técnico-jurídicas elaboradas y editadas con esmero, en el fondo y en la forma, plenas de sentido crítico, sugerentes en el análisis y en las propuestas, en las que el autor cuida de ofrecer con entusiasmo los antecedentes históricos y políticos, los adecuados referentes comparados, las fuentes bibliográficas y jurisprudenciales y cuantas adiciones sean de utilidad al estudio. Es asimismo innegable su liderazgo científico. Puede concretarse en la dirección como investigador principal de múltiples proyectos de investigación, en la participación activa en diferentes grupos de investigación nacionales y extranjeros, o en la labor coordinadora de importantes obras colectivas, como los comentarios a la Ley General de Subvenciones o el Tratado de Derecho Público Aragonés. Si bien quiero resaltar la iniciativa de idear y poner en marcha en 2005 el Observatorio de Políticas Ambientales, congregando a la mayor parte de los profesores universitarios que cultivan en España esta disciplina. Se trata de un vigoroso proyecto que se traduce, como saben, en la publicación de una voluminosa obra anual de referencia en la materia y que ha venido coordinando personalmente hasta que pasó el testigo en el año 2020. El perfil académico se aprecia, por otra parte, teniendo en cuenta el compromiso directivo y gestor en el ámbito universitario, ejemplificado con la dirección del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza, del Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna de la misma universidad y como decano de su Facultad de Derecho, al margen de todas
aquellas otras tareas directivas y de coordinación de cursos de posgrado, máster y, programas de doctorado. Sin olvidar esa otra experiencia directiva ejercida como presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo durante dos mandatos, de 2015 a 2023. Esos méritos han sido fundamento, a su vez, para su proyección internacional, que ilustro con su condición de académico correspondiente de la Academia Alemana de Investigación Espacial y Planificación Regional, de otras prestigiosas asociaciones e institutos de Francia, Italia o Brasil, o de los consejos asesores de diversas revistas especializadas de esos mismos países, así como de su integración en el Grupo de Especialistas de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y del Grupo de Expertos del Consejo de Europa. Fuera de aquel perfil, el compromiso ambientalista que le ha llevado a participar y actuar como dirigente o gestor de otros, o de entre otros, la Junta Rectora del Parque Natural de la Dehesa del Moncayo, del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, o a ser presidente y luego vocal de la Fundación Ecología y Desarrollo. Ya por último, resulta a todas luces necesario agradecer la extraordinaria colaboración del candidato con la Universidad de Alicante. Iniciada como fundador de la Asociación de Derecho Ambiental Español, creada en 1989 en el seno de esta universidad por el profesor Martín Mateo. A través de esta asociación, el área de Derecho Administrativo ha canalizado habitualmente buena parte de su actividad científica, perfilada, por ejemplo, en la organización de hasta 8 congresos nacionales realizados en diversos lugares de la geografía española. En todos ellos, López Ramón ha sido miembro del Comité Científico y ponente. Asimismo, desde el año 2002 es miembro del Consejo Asesor de la revista Aranzadi de Derecho Ambiental, en la actualidad dirigida por el profesor Germán Valencia. Otra de las actividades científicas de ADAME, en la que publica con regularidad sugerentes artículos. No obstante, la vinculación es mucho más estrecha con la propia institución universitaria. Así lo demuestra su participación como profesor en los sucesivos estudios de posgrado de Derecho Ambiental con los que ha contado y cuenta esta universidad, impulsados desde el área de Derecho Administrativo, incluido el actual máster universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Año tras año, durante 24 cursos académicos, en el mes de mayo se desplaza hasta este campus para impartir clases en él, haciendo partícipes a los alumnos de sus más recientes investigaciones. Por otro lado, y como una muestra más de ese inestimable vínculo personal y académico, ha presidido los tribunales de no menos de 10 tesis doctorales dirigidas por profesores de dicho área, entre ellas las de algunos de sus actuales componentes. He reservado ya en las postrimerías de estas apretadas líneas unas breves pero emotivas palabras para Ana Vallés. Ana, para nosotros, compañera inseparable y esposa de Fernando. Sin necesidad de caer en los tópicos al uso, sería imperdonable pasar por alto tu exquisita amabilidad, tantas veces demostrada, especialmente cuando le acompañabas a Alicante. Muchas gracias, Ana, por permitirnos disfrutar de tu cariño y amistad. Concluyo con un epílogo muy personal. Nunca podría haber imaginado la grata sorpresa que me deparaba el destino de que en mi último acto académico en activo, como catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad, a la que he dedicado con la mayor ilusión toda mi vida profesional, me iba a brindar el gran honor de actuar de padrino de tan ilustre protagonista. Como dijera el filósofo, el destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Me siento feliz por haber podido disponer de este privilegio. Así pues,
Considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al doctor Fernando López Ramón el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Gracias. ¿Estáis de acuerdo que el doctor Fernando López Ramón sea investido como doctor honoris causa? Sí, estamos de acuerdo y así lo otorgamos. Acercaos. Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al doctor Fernando López Ramón. Por la autoridad que nos otorga las leyes del reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor honoris causa y, como símbolo de tan alto honor, os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de las ciencias. En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. El señor vicesecretario general de la Universidad prenderá promesa de fidelidad al nuevo doctor. ¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Así lo prometo y declaro. Y en primer lugar, siempre y donde quiera que estuviereis, guardaréis los derechos, los privilegios y el honor de la Universidad de Alicante. Así lo prometo y declaro. Y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos universitarios, cuantas veces para ello fuere requerido. Pues también así lo declaro y prometo. He rebut la vostra promesa. La Universidad de Alacant es testimoni y será jutge si falteu al compromís. Selleu. Té la paraula el doctor López Ramón.
Señora rectora magnífica de la Universidad de Alicante, señores vicerrectores, señor vicesecretario general, dignísimas autoridades, comunidad universitaria, señoras y señores. Como he tomado un formato, yo creo que inusual, de elección magistral, creo que esto exige una primera explicación, quizás una justificación. Me parece que lo habitual es hacer un discurso con amables referencias a la trayectoria personal y a los maestros correspondientes, exponiendo al final una cuestión docta y, a ser posible, pues algo amena. Bueno, pues no voy a hacer eso. Voy a centrarme en mí mismo, en mis vivencias universitarias, en el trayecto. El trayecto me interesa más que el destino. Aquí el destino es la jubilación que me viene el 31 de agosto, una especie de road movie académica. No es un relato de mi biografía, sino más bien las pautas que me parece caracterizan la experiencia de un catedrático español. Por eso el título de mi discurso, que es un tanto contradictorio, porque se titula Historia sistemática, digo, hay una cierta contradicción de un catedrático español. No pienso que sea el modelo general, no sé si existe el modelo general de catedrático español. En esas propias vivencias cobra para mí una singular importancia mi propio temperamento. Yo soy, en general, jovial, con los ramalazos de ira del Pacífico que algunos me conocéis, con una visión normalmente optimista. Incluso en las discrepancias creo que siempre procuro ofrecer vías alternativas, y por eso me gusta tanto emplear el método histórico, condicionado siempre por mi creencia firme en el progreso sostenible. Y lo diré con toda claridad al comienzo de mi intervención. Creo que la universidad española que he conocido ha mejorado notablemente en los últimos 50 años. Tenemos profesores más preparados, alumnos más receptivos y, desde luego, mejores instalaciones. No sé por qué entre mis colegas predomina las visiones negativas. Yo no las comparto. Ignoro, además, a qué época del pasado se refieren o os referís cuando criticáis tan amargamente la situación presente. En mi experiencia inicial en la Universidad Española abundaban las asignaturas inútiles, dicho claramente, los profesores absentistas, las clases triviales y los alumnos perezosos. De pocos de mis compañeros de curso, se lo dije en un discurso que me pidieron que les hiciera con ocasión de los 25 años de terminar la carrera, de pocos de mis compañeros me fiaría para que me llevaran un pleito propio. Luego vino la masificación, que fue terrible, sobre todo en derecho. Hemos ido saliendo del pozo paulatinamente, gracias a maestros pioneros, gracias a las importantes estancias en el extranjero, al manejo de una bibliografía cada vez más amplia, al uso masivo de las nuevas tecnologías, a la diversificación de las carreras, que tan importante ha sido para aligerar el peso que teníamos en la carrera de Derecho, a la preocupación por el método y la calidad. Ya sé que no es una Arcadia feliz, pero tampoco considero que haya razones para verla con carácter catastrofista. Así, voy a centrar mi discurso también no solo en la parte positiva, sino en los peligros y amenazas, una especie de análisis DAF. Bueno, la cátedra me llegó muy pronto, en el año 86, entonces en la Universidad de Barcelona, en la sección delegada de la Facultad de Derecho en Lérida. Todavía no era ni siquiera Facultad de Derecho. Salí catedrático en un tribunal en el que me presenté en solitario. Estaba dominado por la escuela de Enterría, por mi escuela. Cuatro de los cinco componentes pertenecían a la escuela, iba yo solo. Ramón Martín Mateo, con su expresividad característica, antes de entrar a la primera lección, me dijo: vas a salir aunque rebuznes. Y poco le faltó. Recuerdo perfectamente una anécdota que he comentado con él. Entrena, que presidía, Rafael Entrena presidía el tribunal, me preguntó: ¿a qué Maraval se refiere usted? Yo, en el discurso que había hecho, hablaba, claro, de José Antonio Maraval, del historiador. Era el padre, no era el hijo, José María, sociólogo,
y además ministro socialista, cosa que no hubiera sido bien vista por el tribunal que me había tocado. Tuvo que ser el propio Entrena el que aclarara la cuestión, porque yo no fui capaz de hacerlo. Bueno, enseguida me llegó, y esto es algo significativo, la conciencia del cambio que se había operado. Llegué al hotel, un modesto hotel en el que me alojaba, y tenía multitud de mensajes de enhorabuena, de familiares, amigos y compañeros. El conserje del hotel le preguntó a mi amigo Butelier, ¿qué pasa con este señor que le llama a tanta gente? Y el Bute le dijo, pues que ha ganado algo muy importante, oiga. Al día siguiente, en la Facultad de Derecho de Zaragoza, me encontré con el civilista José Luis Lacruz, el profesor Lacruz, que me preguntó, ¿qué tal le fue en Barcelona? Y yo, bien, gracias. ¿Bien? Sí, saqué la plaza. Enhorabuena, es una hazaña haber ganado a los catalanes. Pues, muchas gracias, don José Luis. José Luis, desde este momento, José Luis. Somos compañeros, ese fue el cambio. Bueno, el caso es que yo, siguiendo mi costumbre de trabajar diariamente en la facultad, llegado el 1 de septiembre, porque la cátedra la saqué en junio-julio, tomé posesión el 18 de julio, pues el 1 de septiembre me trasladé, fui a Lérida, a la facultad. Llegué allí, buenos días, soy el nuevo catedrático de Derecho Administrativo, ¿puede indicarme mi despacho? ¿Qué revuelo se armó en el antiguo, lo que es ahora Parador Nacional, el convento del Roser? La primera vez que un profesor aparecía allí fuera de sus horarios de clase, ¿para trabajar en qué? Se preguntaban los amables componentes del PAS. Tras evacuar consultas, me pasaron al despacho del director del departamento, donde no supe qué hacer, porque el PAS amablemente me informó de que no había BOE, no había Aranzadi, no había nada, porque todo se estaba trasladando a la nueva serie, a la nueva sede. Las vocaciones eclesiásticas del antiguo seminario estaban siendo sustituidas por las vocaciones jurídicas como facultad de Derecho. Bueno, me entró una depresión tremenda y aquella noche, en un hotel llamado Moderno, que no hacía honor a su nombre, ante un vaso de dientes relleno de leche y un croissant que tristemente me había comprado porque no me apetecía salir a cenar, me pregunté, ¿qué hago yo aquí? Esto ni es universidad ni es nada, yo renuncio y me vuelvo a Zaragoza. La verdad es que creo que la cátedra me llegó demasiado pronto, porque en Zaragoza yo estaba muy bien con Lorenzo Martín Retortillo, en un ambiente de estudio y trabajo, con debates intelectuales que me resultaban muy estimulantes. Bueno, el caso es que me volví a casa y ya en octubre, después del Pilar, después de las fiestas del Pilar, volví a Lérida. Ya nos habíamos trasladado al edificio del seminario, teníamos una preciosa biblioteca llena de facilidades, aulas estupendas, espaciosos despachos y además encontré de paso un hostal muy digno que algún compañero heredaría, cuyo uso algún compañero heredaría después. Pero sobre todo tuve una recepción de los colegas y colaboradoras estupenda. Me hicieron una estancia muy, muy agradable. Y ahí es donde tuve la sensación, y esto es lo que todo esto va a cuento de destacar, que en aquel momento yo era el catedrático del lugar. Esta es una experiencia que creo que pocos habéis podido tener. Ramón Parada decía que solo se había sentido catedrático de verdad cuando sacó la cátedra en La Laguna, porque decía, entonces, decía, mi jurisdicción lintaba con la de Clavero en Andalucía. Uno formaba parte de verdad de lo que eran las fuerzas vivas de la localidad. Uno era invitado normalmente no solo a las cosas, a los eventos académicos, sino al club de tenis o a otras actividades sociales y había presentaciones. Contaré una anécdota ilustrativa, que es realmente maravillosa. Tras haberse aprobado el año anterior la ley de bases del régimen local, del 85, la atención en el 86 estaba centrada, en la elaboración del ROF, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, bueno, que se aprobó en el año 86. Pues organicé un seminario sobre el proyecto y, para lograr la financiación, el secretario de la Diputación Provincial, con el que me había hecho una cierta amistad, me dio el teléfono de la casa del presidente.
de la casa del presidente de la Diputación Provincial. Conseguí hablar con él. En una primera instancia, su mujer, su señora, me informó de que estaba terminando la comida y que, por tanto, iba a subir pronto y que me llamaría enseguida. Y me preguntó directamente, ¿cuánto necesitas? Bueno, pues para los viajes y tal de los ponentes y alguna compensación, 100.000 pesetas. Y dice, nada, sin problemas, mañana te llevan el dinero a la facultad. Y al día siguiente vino un bedel y me entregó un sobre con 100.000 pesetas. Me sobraron 1000 y pico al final y le llamé por teléfono para devolvérselas y me dijo, no, compra algún libro. Pues compré. El número de estudiantes era muy discreto frente a la masificación de Zaragoza. La asistencia, sin embargo, era asidua y atenta. Hice muy buenas migas, por ejemplo, con el grupo de Reus, que siempre me invitó después durante bastantes años. Me invitaba al delicioso Colegio de Abogados de Reus a impartir conferencias sobre distintos temas. Hasta que llegó la ley de costas, les conté a la gente de Salou lo que suponía para las instalaciones que tenían en la misma playa y ya no me quisieron invitar más. Bueno, la verdad es que yo fui muy feliz en Lérida. La posición fue tranquila, resulté bien recibido, con amplias actividades económicas y sociales y también con mucho tiempo para la investigación. Sorprendentemente, en el 88, o sea, solo 2 años después, pude volver a Zaragoza cuando mi maestro, Lorenzo Martín Retortillo, se trasladó a la Complutense. Se crearon 2 cátedras para suplir la suya y que asumimos, una en Vic, que venía de Valencia, y otra la asumí yo. En Zaragoza encontramos que las plazas estaban provistas por los nuevos ayudantes, os veo por ahí, y becarios que eran desconocidos para nosotros y que estaban vinculados a Bermejo, que era el catedrático más antiguo. El ajuste, y esta es otra cuestión a considerar, el ajuste entre los tres colegas, entre los tres catedráticos, no fue fácil. Bermejo y Envid, como es sabido, casi no se hablaban, y yo no supe o no pude, no sé, o no quise amortiguar las diferencias. En todo caso, la desproporción en los colaboradores era evidente, de ahí que hubiera tiranteces y desencuentros, aunque no quiero ahora entrar en detalles desagradables. Yo conecté finalmente con Bermejo y su gente, me integré plenamente en el grupo de investigación ADESTER, Administración, Economía, Sociedad y Territorio. En cambio, pues con Envid las cosas no funcionaron. Y hoy, lo digo públicamente, me arrepiento de no forjar una mejor coexistencia. Mirad, el marco universitario es tan estrecho que propicia celos por tonterías, por criterios, por ideas y a veces por simples comodidades, motivos nimios en origen que el tiempo termina transformando en fobias insalvables. Si estáis empezando alguna de esas de esos procesos en vuestras experiencias, de verdad, no merece la pena. Al hilo de estas cuestiones, ¿me hubiera gustado formar una propia escuela? Es una pregunta que no ha sido nunca mi objetivo. No tengo vocación, pues en las amables y generosas palabras de Juanjo Menéndez, no tengo vocación de maestro reconocido. Uno estima a sus discípulos, sobre todo por la relación personal que se entabla en las tesis artesanales que yo he acostumbrado a dirigir. Pero, dicho esto, prefiero la idea y la práctica de los grupos de investigación. Grupos de investigación que, a mi juicio, han de tener ramificaciones y contactos exteriores diversificados en función de las materias. No hay por qué ir juntos todos siempre a todo. Hay que relajar de alguna manera el papel de la universidad de origen y practicar el universalismo al que hace referencia el nombre de nuestra casa. En estos años, claro, mi relación, como ya ha destacado el profesor Díez, ha sido muy especial con la Universidad de Alicante. Primero con Martín Mateo, que me apoyó inicialmente con su gran humanidad y los criterios de fondo que sabía manejar con tanta claridad, y luego con sus discípulos, pues en todas las actividades que él ha relatado prolijamente, tribunales de tesis, congresos, cursos, proyectos, publicaciones, y bueno, lo profesional nos ha llevado a la amistad que cultivamos Ana y yo con Juanjo y Esther y su mujer, con Germán y con Amparo, con todos los colegas a los que agradezco
sinceramente, la generosidad que han tenido al realizar la iniciativa de este nombramiento. Por escrito, dejo testimonio, por escrito que se podrá leer en la web, dejo testimonio de las vicisitudes y ocupaciones de mi vida universitaria que ahora no puedo desarrollar. Simplemente voy a enumerar ya telegráficamente qué he hecho como catedrático, cuáles han sido mis señas de identidad. Vamos a ver. Los temas de investigación me han gustado siempre mucho y los ejemplificaré, las consecuencias del desarrollo de los mismos, en los temas militares. Mi escrito de cátedras fue sobre la caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas y tuvo un cierto impacto en un cierto sector de la doctrina y de los propios militares interesados en la cuestión. Bueno, eso me dio contactos. He estado en todas las escuelas de formación de la Defensa Nacional y contactos a veces sorprendentes. Por ejemplo, en un determinado momento se me presentaron en la facultad, pidiendo cita previa, un grupo de militares presididos por un coronel que me ofreció presidir una asociación cívico-militar al servicio de la patria para hacer lo que hubiera que hacer. Aproveché para, decliné la oferta y aproveché para hacer la distinción entre potestas y autoritas y ver, pero no me comprendieron demasiado bien. Bueno, en alguna ocasión tuve debates, la verdad es que muy divertidos, sobre el tema de la caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas con Ramón Parada. Bueno, en esto quiero decir, no estar de acuerdo. El ejemplo que ha contado Juanjo Díaz es fundamental. Con Ramón Martín Mateo mi relación empieza discrepando y Ramón no me pega una patada. Ramón dice, ven aquí, vamos a debatir de eso. Y al final él terminó cambiando de criterio, le costó su tiempo, 20 años no es un día, pero eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, estamos expuestos necesariamente al escrutinio público, pero siempre poniendo razones contra razones. Si eres estúpido, no, eso me da igual. Lo importante son los argumentos que has empleado. Y los argumentos están ahí. No tenemos por qué enfadarnos por el hecho de que no nos den la razón en cuanto a nuestros criterios. Bueno, otro de los temas que he cultivado, es que te viene con la cátedra, es el oficio de conferenciante, aunque sé que ahora empieza mucho antes. Pero entonces solo empezaba cuando ya eras catedrático. Discretamente. Y terminó incluso llegando, como mantuvo mi maestro, el profesor Loreto Martín Retortillo, en un célebre artículo, llegó incluso a mejorar nuestras economías, porque hubo momentos, como cuando se aprobó la ley de procedimiento administrativo común, la primera en el 92, en que las conferencias las pudimos repetir algunas hasta veintitantas veces. Bueno, eso me ha llevado a conocer ciudades, países, particularmente en Latinoamérica, donde tenemos el tesoro de la comunidad del idioma. Creo que somos útiles en las relaciones científicas con estos países, aunque tenemos que evitar la tentación de suponer que siempre tenemos que liderar los trabajos. En los estudios comparados podemos ofrecer información en los dos sentidos, Europa-América, que es muy importante. Tercera faceta, la de evaluador. Además de corregir miles de exámenes en la facultad, he formado parte de tribunales de tesis, comisiones de acceso a profesorado, proyectos de investigación, titulaciones. Bueno, al margen de anécdotas, ¿cuál sería la consecuencia de esta experiencia? Pues ha forjado mi criterio favorable a la necesidad de que estandaricemos los méritos. Ya sé que mi querido amigo Pablo Lucas Murillo en el Tribunal Supremo mantuvo la tesis de que había que evaluar cada uno de los trabajos singularmente en su calidad. Ese es un trabajo imposible. O sea, habría que tener tantos expertos que no es viable. Tenemos que entrar en los mecanismos de control de la calidad que están estandarizados en todos los ámbitos científicos. Por ejemplo, los economistas los han asumido ya con mucha naturalidad. Ha costado hacer una evaluación anónima de los trabajos que se van publicando, pero creo que eso es absolutamente necesario. Tenemos que regirlos por indicios de calidad, y los indicios de calidad son los sistemas de revisión, las citas,
y otros elementos en los que creo que los de derecho tenemos que avanzar. En cuarto lugar, destacaré la faceta de transferencia, que ha puesto también de relieve el profesor Díez. Los dictámenes te van llegando, pero enseguida aprendí que los clientes no quieren que seas imparcial. Lo aprendí en un caso, el caso de la cetárea de Arenys de Mar, que tengo publicado además, donde hice un dictamen para la Comisión de Puertos de Cataluña, advirtiendo previamente, oye, yo no os voy a dar la razón si queréis que os haga el dictamen. Si no, no, por favor, Fernando, queremos algo objetivo. Les mandé el dictamen y menos tirarme piedras. Los clientes no quieren una evaluación objetiva de sus pretensiones. Lo que quieren es avalar sus reclamaciones con el prestigio del catedrático, así de claro. Y eso explica por qué en mi experiencia los grandes clientes no han sido nunca los míos, ni las eléctricas, ni las empresas públicas, ni las confederaciones. Más bien me han tocado siempre pues, pueblos pequeños, descendientes del comunal, los regantes. Bueno, he disfrutado mucho en la elaboración de anteproyectos de leyes para diversas comunidades autónomas, aunque siempre con una sensación de desbordamiento y la idea de que no basta con elaborar un texto en solitario, sino que hace falta implicarse en reuniones, en debates, en discusiones. Nunca me decidí a abrir despacho de abogado. En alguna oportunidad, que cuento también con detalle por escrito, me dio miedo la entrada en la estela de las corrupciones, porque me ofrecieron entrar a liderar la gerencia de una urbanización, no hablo de cuántos miles de hectáreas, en el Pirineo. Pues ya se puede imaginar a alguien para qué querían que estuviera allí. Y además, la vía de la corrupción es imparable. Una vez que te metes en eso, es muy difícil salirse, con lo cual mejor evitarlo. Y por último, me queda la gestión, las cargas y los cargos. Creo que ahí la mayor aportación que podemos hacer es la de tipo de mediación. Nuestros criterios propios son perfectamente combinables con una cierta flexibilidad que podemos intentar combinar en los cargos que vamos ocupando. Hay algunos cargos que he tenido que han sido particularmente intensos, claro, la dirección de un colegio mayor, no cuento, o decano de la facultad o presidente de la facultad de desarrollo. Bueno, la idea a transmitir aquí sería que uno sale elegido por un grupo, un sector del electorado, pero una vez elegido no eres el decano de ese grupo, eres el decano de todos. Y en consecuencia no puedes hacer una labor sesgada. No sigo, porque me está quedando ya el discurso en plan epístola moral a Fabio y no es el caso. Una reflexión final, permitidme, sobre un epígrafe que titulo De las escuelas a los equipos. Vamos a ver, yo provengo de la escuela de Enterría. No concibo la universidad sin la labor y la fuerza del magisterio correspondiente. Los criterios y consejos que motivan y que a mí me han impulsado en la trayectoria como discípulo de Enterría o de los Retortillo, Lorenzo y también su hermano Sebastián. Sé que en este punto abundan, digámoslo con claridad, los falsos profetas, los dictadorzuelos, incluso los iluminados. Yo tuve la suerte de topar con los Retortillo, que serían el prototipo de los buenos maestros, igual que Enterría, renovador profundo, dinamizador de debates sólidos, perspicaz analista. El problema de las escuelas, de todas, fue el que tuvieron que centrarse por el sistema de selección de los catedráticos y de los titulares de las plazas docentes en la promoción de esas plazas. La dinámica llevaba al dominio de las grandes escuelas, dentro de las cuales se formaban a su vez tensiones internas por las corrientes que existían. Bueno, los cambios en los sistemas de acceso al profesorado universitario, que no han dependido de nosotros, han reducido la importancia y el significado de las escuelas. Y la consecuencia está siendo algo que a mí me parece muy importante, que es la formación de grupos académicos cada vez más interuniversitarios e interdisciplinarios. Se corre también un peligro aquí, y quiero advertirlo, es el peligro de que sustituyamos las relaciones personales que no son buenas entronizadas como elemento determinante de las relaciones académicas, que sustituyamos las relaciones personales por nuevos elementos de sesgo discriminatorio.
y aquí se puede leer en lo que estoy por detrás, me da igual cuáles sean los sesgos discriminatorios, sexo, raza, lengua, religión, porque de esto tenemos algunos elementos en la universidad española. El proceso de transformación de las escuelas ha acompañado en todas las disciplinas y particularmente en derecho administrativo la formación y consolidación de las asociaciones de la correspondiente disciplina, en caso concreto la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, que es una consecuencia indirecta de los cambios en el procedimiento de acceso a las plazas docentes. Bueno, pues con esto he intentado dibujar lo que sería la trayectoria, ya digo, no del, sino de un profesor universitario del último medio siglo. Obtuve pronto la cátedra, eso me permitió trabajar con gran libertad en cuestiones que me han ido interesando. Tuve reconocimiento académico y social, amplias relaciones profesionales y personales, sin perjuicio, naturalmente, de fallos, de debilidades, de carencias, pero creo que en conjunto todo me ha ayudado a mejorar como persona, con la suerte adicional de estar acompañado siempre por mi amiga y compañera Ana, mi infatigable lectora y correctora. Gracias, Claustro de Alicante, por haberme dado la oportunidad de expresar en público estas consideraciones y recuerdos. Señor vicerrector de Investigación, señor vicerrector de Ordenación Académica y Profesorat, señora vicerrectora de Cultura, Sport y Extensión Universitaria, señor vicesecretario general, doctor honoris causa, señor López Ramón, profesor Díez Sánchez, señor presidente de la Autoridad Portuaria, señor procurador del Común de Castilla y León, señora presidenta de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, señores y señores miembros del equipo de dirección, señor Degans,
director de la Escola Politécnica Superior, autoritats acadèmiques, civils, militars i polítiques, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, amigues i amics, bon dia. Sean mis primeras palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en el feliz día en el que la Universidad de Alicante celebra el acto solemne de la investidura como doctor honoris causa del profesor Fernando López Ramón. Iniciaré, por tanto, mi intervención con una calurosa felicitación a nuestro nuevo doctor honoris causa, a sus familiares y amigos y colegas que hoy nos acompañan. Mi agradecimiento también y mi felicitación al padrino del nuevo doctor, el profesor Juan José Díez Sánchez, catedrático de Derecho Administrativo, por su magnífica laudatio cargada de emoción y de conocimiento de la vida y obra de nuestro honoris. Y permítanme que corrija cariñosamente al profesor Díez, porque solo atribuible a su coquetería académica que todos conocen, les ha inducido a la confusión de que es este su último curso académico. Tal vez como catedrático ordinario, pero no como catedrático emérito de la Universidad de Alicante, feliz situación que alcanzará el próximo curso. También mi enhorabuena al Departamento de Estudios Jurídicos del Estado y en especial al área de Derecho Administrativo por la oportunidad de la propuesta de investir doctor honoris causa al profesor López Ramón, refrendada por unanimidad por el claustro de la Facultad de Derecho y por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante. Doctor López Ramón, mis felicitaciones en nombre de la Universidad de Alicante por su excelente trayectoria académica, profesional e investigadora, por sus contribuciones a la ciencia jurídica y al mundo profesional del derecho, por su dedicación a la universidad y por su estrecha relación con nuestra universidad. Asimismo, por su discurso cercano, sugerente y brillante, en la línea de muchas conversaciones que tuve el placer de compartir con el recordado profesor Martín Mateo. Reciba nuestra calurosa bienvenida al claustro de la que hoy puede considerar también su universidad. La carta de presentación del doctor López Ramón, que ha hecho el profesor Díez, sería suficiente para que nos sintiéramos sumamente honrados de incorporarlo a nuestro claustro, pero a mi entender esos méritos son solo el resultado de una larga trayectoria académica e investigadora que ha estado al servicio del bien común, de la sociedad y sobre todo de la universidad, centrada en uno de los retos más importantes para el ser humano, como es la protección del medio ambiente. El derecho es una ciencia social en sus aspectos investigadores, un instrumento para la defensa de la justicia en sus aspectos profesionales y académicos y una construcción al servicio de la resolución de cualquier conflicto. Y a todo ello se ha dedicado nuestro honoris en su faceta académica y profesional. Pero permítanme que destaque que el profesor López Ramón ha sido muy modesto en la percepción de sí mismo, ya que lo que destaca de cualquier jurista en su aportación es su aportación a nuevas líneas o a nuevas fronteras del conocimiento jurídico o a la resolución de cualquier problema social. Y en eso, sobre todo en su aportación al derecho medioambiental, tan destacado en nuestra universidad, no ha sido ajena la trayectoria de nuestro honoris. El doctor López Ramón pertenece a una generación de académicos y de juristas a los que muchos debemos nuestra vocación universitaria. Nuestro honoris también forma parte de una generación de juristas nacidos y criados con los valores constitucionales de la Constitución Española de 1978, que precisamente aquella escuela del profesor García de Enterría a la que pertenece nos enseñó a entender y a desarrollar. Aquellos jóvenes administrativistas no solo desarrollaron la organización territorial establecida en la Constitución, sino que enseñaron a sus estudiantes de derecho a no quedarse en la forma, sino en el fondo.
a interpretar las normas de acuerdo con los derechos y garantías constitucionales. En este sentido, y entendido el derecho medioambiental como aquella parte del ordenamiento jurídico que regula los efectos de la actividad humana en la conservación y protección de la vida en la Tierra, es importante recordar, en momentos que la protección del medio ambiente o la transición ecológica lamentablemente se mezcla con posicionamientos ideológicos, que la Constitución española, en su artículo 45, ya estableció que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que, por lo tanto, se trata de un principio rector del comportamiento de los poderes públicos para cuya protección confluye una apasionante multidisciplinariedad jurídica y extrajurídica. En lo jurídico, la mayoría de las especialidades jurídicas se han visto concernidas a proponer o estudiar aspectos constitucionales, internacionales, penales, civiles, fiscales, urbanísticos, mercantiles o filosóficos del medio ambiente. En lo extrajurídico, desde la ecología, las nuevas fuentes de energía, el uso de los recursos naturales, el agua, el clima, las nuevas migraciones, el turismo, ofrecen una fuente inagotable de inspiración para los juristas que se han dedicado al derecho medioambiental. Y es por ello también que la Universidad de Alicante, como administración pública, defiende y forma en los valores constitucionales de igualdad, inclusión y respeto al medio ambiente. Y para todos ellos nos basamos en la evidencia científica y en el derecho que juristas como el profesor López Ramón se han dedicado a cultivar. La Universidad de Alicante destaca en los estudios medioambientales desde que el profesor Martín Mateo asumió la cátedra de la incipiente Universidad de Alicante y supo crear un excelente grupo de administrativistas que han dedicado sus esfuerzos a mantener esa imprescindible línea de investigación. Ello nos ha permitido tejer excelentes redes de relación con otras facultades nacionales e internacionales y con otros investigadores de muy diferentes ramas del conocimiento. Dos de nuestros profesores, precisamente el citado Martín Mateo y recientemente el profesor Fernando Maestre, catedrático de Ecología, han sido galardonados con el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente. Y precisamente por ello, comparto con nuestro honoris plenamente que no es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que la universidad ha ido asumiendo los mismos valores de progreso que la sociedad española y que los juristas nos hemos dedicado o nos debemos dedicar a ofrecer soluciones a los retos que tiene la humanidad en estos momentos y que en ninguno de ellos se puede prescindir de la relación de los ciudadanos con el Estado y con los poderes públicos. Termino como empecé. Mi más sincera enhorabuena al nuevo doctor López Ramón, que hago extensiva a su esposa, a sus familiares y amigos y a toda la comunidad universitaria por poder contar con usted entre nuestros más ilustres doctores. Buenos días. Todos en pie.
comienza la sesión.